Hola chicos, buenas tardes. Hola, profe. ¿Cómo les Hola, va? buenas tardes. ¿Cómo anda? Buen día. Buen día, buenas tardes. Esperemos un minutito más y arrancamos. Ya veo bastante participación, pero bueno, esperemos un poquito más. 2 minutitos que se terminen de conectar todos y arrancamos. Tengo la pantalla particularmente rara, no sé qué pasa. Profe, disculpe, tenía la cámara apagada, pero estoy en la calle, por eso no la prendo. Yo siempre No hay aviso por las dudas. problema, no hay problema. No hice tiempo a llegar, así que estamos acá, pero lo escucho igual. Yo tengo un doble pensamiento con respecto al tema de la cámara y el. Bueno, el audio obviamente siempre es cerrado porque molesta, ¿no? Pero el tema de la cámara depende del lado que me encuentre, si estoy como participante o si estoy como dando clases. Les comento qué pasa cuando va, obviamente lo saben, ¿no? Pero uno cuando está dando clases, de golpe tengo toda la pantalla, veo algunas caras, pero es raro darle a pantallitas oscuras, o sea, a algo que uno no está viendo, a una persona que no lo está viendo, uno siempre está acostumbrado al tema de la presencia. El tema de verle las caras muchas veces dice muchas cosas. De si la gente lo entiende, no lo entiende, si están dormidos, no, si uno está dando bien la clase. O sea, al margen del tema, más allá del contacto, también como le digo, el tema de poder verlos, estar con ustedes, y eso cambia. Y eso, algunas veces no veo todas, porque entre que veo poco y bueno, obviamente uno ve chiquita las ventanitas, no siempre puedo darle o advertir si las caras están atendiendo, no están atendiendo. Ahí recién no voy a decir quién, pero Fiorella te estaba durmiendo antes de arrancar. Espero que se despierte. Que me despierto de la Pero eso me siesta. pasa. Y hace algo. Lo que quería es que la gente mire a ver quién era Fiorella, por si no te conocía. Pero por otro lado, cuando estoy de escuchando, estoy participando, sobre todo en el último tiempo, que por ahí la única forma que tenemos de poder estar presente es esta, generalmente la apago a la cámara. La apago y no porque, precisamente porque por ahí estoy en mi casa o en el estudio, estoy haciendo cosas, o en el auto, me ha pasado estar escuchando, saliendo del estudio y yendo en el auto escuchando alguna clase. Y no por eso no dejo de estar prestando atención, es más, de hecho estoy prestando más que atención. Por eso te digo, tengo esta doble moral con el tema de la cámara prendida o cámara Mire, le voy a apagada. decir algo respecto a eso. Yo en el auto estoy más concentrado cuando escucho la radio en el auto manejando que cuando estoy sentado en mi casa. O sea, eso sí doy fe. Exacto. Pero le cuento, me ha pasado estar en mi casa haciendo cosas, no sé, cocinando, limpiando, porque de hecho me ha tocado alguna clase a la noche. Participé el año pasado de un curso que duró casi todo el año. Y era justo a las 20, 21, extendía hasta las 21, 30. Y claro, estaba en mi casa, estaba cocinando, haciendo cosas. Y estaba con los auriculares puestos. Y nada, le estaba prestando más atención que otra cosa. Pero bueno, como le digo, por eso tengo esta doble moral con respecto al tema de estar prendido o apagado, que me gusta que estén prendidas, pero cuando me toca a mí, por ahí lo apago. De hecho, les cuento, yo doy clases en la Universidad Atlántida también, y en la Atlántida es obligatorio tener la cámara prendida. Me parece hasta un poquito, estamos excediendo un poquito la intimidad, pero bueno, tienen el reglamento que tiene que estar prendida, salvo obviamente por cuestiones muy puntuales, pero. Acá no lo obligo, pero está bueno, chicos, que participen. Es más, cuando yo la tengo con el hablante, o sea que muchas veces me veo a mí, pero cuando me preguntan, está bueno porque le veo la cara a quien pregunta, etc. Profe, Bueno, creo. disculpe, yo tengo la cámara apagada porque Florencia. recién acabo de trabajar y estoy cocinando, No hay ¿no? problema. Por eso le digo, no tengo problema que tenga apagada. Para mí es mejor. Para Ah, mí es muchas mejor porque gracias. le veo la cara.
Sí, yo lo entiendo. Cada uno está donde puede y donde quiere algunas veces, y no es obligatorio. Es más, veo algunos, porque a ver, ahora que puedo pasarlo a las pantallas, por ahí los veo, pero a ver cómo estamos. ¿Cuántos somos hoy? 34. La gran mayoría tiene la cámara apagada y no los. Profesor, a muchos nos pasa que como estamos en nuestras casas y tenemos hijos, estamos en medio de la clase y se nos ingresan, a pesar de que nos encerramos en alguna habitación, en algún lugar, para tener privacidad, los niños siempre entran y salen y bueno. Entonces, Totalmente, Natalia, totalmente entendible, por eso yo le digo, ni les exijo ni nada. Simplemente, la verdad, les comento por un tema de cómo me gusta a mí dar la clase, porque me gusta ver las caras, las reacciones algunas veces. Particularmente cuando uno por ahí habla, insisto, ve las caras y no estoy entendiendo. Hay mucha gente que no se anima a participar, en este marco por ahí incluso hasta menos, porque de golpe los escuchan todos. Pero bueno, nada, hecha esa aclaración. Además, el otro día le estuve dando a un gato, le di. La persona se fue y me dejó el gato, me quedó en la cámara. Así que durante 5 minutos le di un gato a la clase. Ya, esto da para todo. Arrancamos. Estamos todos. No subió la cantidad de participantes, así que arranquemos. Hoy vamos a ver, chicos, agencia y concesión. Creo que ya les había comentado el tema que íbamos a dar hoy, contrato de agencia y contrato de concesión. Así que, tema del día. 15, 15, casi 10, una horita, con una horita creo que estamos bien. ¿Todos tienen el código a mano? Los que tienen la cámara lo levantan. Y si no, Sí, busquen una tengo. cómoda si pueden. Sí, lo tengo. Perfecto. Vamos a empezar a ver el artículo 1479 en adelante. Están seguiditos el contrato de agencia y concesión. El contrato de agencia es relativamente nuevo. Relativamente nuevo es una de las innovaciones que tiene esta figura de intermediación comercial, ¿no? Que es precisamente para la promoción de negocios y generar clientela, que es básicamente el objeto del contrato de agencia. Está, decía, es relativamente nuevo, no solamente por la figura en sí, sino porque debe ser un contrato que debe tener más de. Uy, me trabé. No debe tener más de 50 o 60 años en el mercado, pero está incluido en el Código Civil y Comercial del año 2015. Anteriormente era de los denominados contratos atípicos, ¿sí? No existía ninguna ley, ninguna estructura normativa, a diferencia, por ejemplo, de franquicia perdón, franquicia no, de factoring o de leasing, que vimos otra vez, que tenían cierto respaldo normativo, uno más, uno menos que otro, pero este es directamente de los contratos atípicos. Está regulado a partir del 1479, que dice que si tiene un contrato de agencia con una parte denominada agente, se obliga a promover negocios por cuenta de tercero, de un tercero que se llama preponente o empresario. Primer error de la ley, ahora le digo. Tiene ciertas características, como por ejemplo tiene que ser de manera estable, un contrato que tiene que ser estable, continuado, independiente. Obviamente lo realiza por una retribución. Ahora vamos a ver de cómo es, de qué manera se paga. La ley, el artículo 1479, deja muy en claro que el agente es un intermediario independiente, que no asume ningún tipo de riesgo en las operaciones, y otro detalle, no representa al proponente, ¿sí? Y por último, dice el 1479 que el contrato debe instrumentarse por escrito. O sea, acá hay un montón de información en un solo artículo. Primero, ¿a qué se obliga la figura de la gente a promover negocios en favor de otro, de un tercero? Bueno, en realidad de su co-contratante. La ley dice preponente o empresario. Preponente no existe esa palabra. Directamente, el único lugar donde existe es en el código. Todos entendemos de que quisieron poner la palabra proponente, es decir, quien propone una determinada operación comercial, que es el agente quien va a promover ese negocio, va a generar ese negocio o generar clientela en favor de este proponente o empresario. ¿Por qué dice que de manera estable, continuada e independiente? Esto es más que nada para diferenciarlo de aquellas operaciones esporádicas o puntuales que realiza, a modo de ejemplo, el comitente o un comerciante individual que realiza solamente
operaciones puntuales, como el, ay, no me sale la palabra, el de la figura, ya les voy a decir. Bueno, es básicamente para diferenciarlo de esto, de los comerciantes que realizan, del comisionista, es uno, pero ya lo dije, y la gente, no de viajes, la gente, perdón, discúlpame, pero se me fue la figura. Pero básicamente es para diferenciarlo de esto. Tiene que, para que haya un contrato de agencia, la relación tiene que ser estable y particularmente continuada en el tiempo, ¿sí? Más allá de la independencia con la cual goza la figura del agente. Otro detalle, no asume el riesgo de las operaciones. No las asume, salvo, ahora vamos a ver, tiene una pequeña excepción, que es hasta el porcentaje de su comisión. Por otra parte, no lo representa al proponente o al empresario. También tiene su excepción. Si cuenta con un mandato con representación, lo podría hacer. Pero en un principio, la figura de la gente no representa. Dígame, ¿qué figura se le ocurre como agente? Agente de viaje. No, agente de viaje. No. Ah, estoy trabajando con la otra figura que no me sale. ¿Qué figura se le ocurre a ustedes como agente? ¿Agente de viaje puede ser o no? Gente de seguro. De seguro. No, las dos figuras tienen una regulación específica. Por lo tanto, no son agentes. No entran dentro del contrato de agencia. Vamos, que somos específicos. ¿Alguno tiene agente de venta de viajes, no? ¿Agente inmobiliario de? Tampoco. Los de autos. Los agentes de venta de pasaje. Venta de pasajes de micro, ¿son todas agencias o no? Sí. El agente de viaje, no. Pero la agencia a la cual vende pasajes, o sea, dentro de esta misma agencia de viaje, por ejemplo, esa operación puntual sí puede ser agente, un contrato de agencia. De viajes no, porque tiene otra regulación, lo mismo que el de seguro. El agente inmobiliario también tiene otra regulación. ¿Qué me refería a la agencia de venta de pasajes de la terminal? Son todas agencias esas. Ninguna es directa de la empresa, en realidad. ¿Estás segura que no son? Lo pregunto en el desconocimiento, ¿eh? ¿Pero no son las propias empresas las que te venden? Solo hay una, hay una sola en la propia empresa. Hay una sola que es Conitur. El resto son todas agencias, agencieros son. De Chevalier, de Flecha Bus, son agencieros. La única empresa directa es, no sé si sigue siendo así, pero era Tonitur, que era de Mar del Plata y bueno, tenía la... Bueno, esa por ejemplo es una. La más común suele ser las agencias de empresas de telefonía celular, también de venta... paquetes de cable, etcétera. Esas son también las más comunes. Cuando alguien por ahí mencionó el tema del agencia de autos, depende cuál. Ahora vamos a ver concesión y vamos a ver cuándo, incluso cuándo el concesionario puede actuar como agente. Pero no necesariamente la venta de autos tiene que ser una agencia, puede ser una concesión. Más, de hecho, están lo habrán escuchado, obviamente, las concesionarias de vehículos, y dentro de eso también puede funcionar una relación de agente. Porque, básicamente, ¿cuál es la función del agente? Proponer un negocio y generar clientela en favor del proponente o empresario. Por lo tanto, y no lo representa. Elena, ¿querías decir algo? Sí, perdón. ¿Quién vende así en viajes a los chicos de turismo? ¿No son agentes o no entraría acá? No, porque o sea, son agentes, pero no bajo esta figura porque tiene una regulación especial. Ah, es buenísimo. Ejemplo. Para sacarme el ejemplo, ¿sí? Buenísimo. Sí. Dale, gracias. Básicamente la idea es la misma, es decir, representa, supongamos, a una agencia de turismo, pero como tiene una normativa específica, no se aplica en eso, se aplica subsidiariamente. Pero esto estamos hablando de una agencia comercial que vende
por ejemplo, o que acerca, genera una clientela que vende un determinado producto o viene poniendo su disposición empresarial en favor del proponente, en forma independiente, autónoma, degradera en el tiempo, y cobrando una retribución por esto. ¿Sí? Profesor, como decía, sí. Por ejemplo, en los agentes de auto, pero los que trabajan directamente con la empresa matriz, por ejemplo, Ford, no la concesionaria que tiene un local acá en Mar del Plata, que es concesionaria de Ford y Volkswagen. El que trabaja directamente con la empresa matriz, con la central, que es un agente intermediario entre la central y el cliente. Ahí sí sería. No. No. Vamos de nuevo al mismo ejemplo que dije. Tenés, no sé, el concesionario oficial Peugeot, Fiat. Fiat, Jeep, no me acuerdo qué otra más. Bueno. Ahí el concedente le otorga al concesionario la posibilidad de compra y reventa de sus bienes, ¿sí? Poniendo el concesionario toda su disposición empresarial para la venta de ese producto, supongamos en este caso de automóviles, y generando otro tipo de relación también, por ejemplo, y brindando en realidad otro tipo de servicios, como por ejemplo son la ejecución de las garantías y la prestación de los servicios. ¿Sí? Toda esa actividad que realiza la concesionaria lo realiza en el marco de un contrato de concesión. ¿Sí? Vos me decís que trabajan directamente para tal. Si trabajan para tal, son dependientes directamente del principal o del empresario. Si pusiste a disposición tu estructura empresarial, lo vas a hacer en el marco, generalmente para ese tipo de operaciones, en un marco de un contrato de concesión. Porque tiene otras particularidades. El contrato de concesión es muy similar al contrato de franquicia en algunos aspectos, pero siempre digo lo mismo, el detalle no menor es el costo de los productos. Tengan en cuenta que una concesionaria, por ejemplo, vende automóviles, máquinas empresariales, realiza colocaciones de bienes o productos de un alto valor adquisitivo, a diferencia de la franquicia, que son de menor costo. ¿Sí? Pero la disposición empresarial es muy similar. ¿Cuál es la otra? La gran diferencia que el concesionario adquiere para sí un producto y lo vende, resultando su ganancia el margen de venta o la comisión que perciba por esa venta. En el agente, volviendo al tema que arranqué, el agente en este caso, su retribución, que puede ser por un bien de alto o menor valor, no viene el caso en este caso, en el ejemplo, pero su retribución va a estar dada por una comisión o por un número pactado con el empresario, que va a estar directamente vinculado a que ese negocio se realice, ¿sí? Que se concrete el negocio y se pague la operación. Hay un ejemplo que recuerdo que durante años, ¿saben quién fue el doctor Radreza? Emilio Radreza, ¿le suena? Veo las caras, son todos muy jóvenes. El doctor Emilio Radreza fue el titular de la cátedra durante, no sé, creo que más de 20 años. Ya está fallecido, fue incluso decano de la facultad. Y cuando yo ingresé a dar clases, en el año 2001, fin del 2001, segundo cuatrimestre del 2001, era el titular de la clase, el titular de la cátedra, digo, hasta que se jubiló, después tuvimos un tiempo invitado a cátedra, y después vino el doctor Acosta, años después. El doctor Radreza, cada vez que nos quería complicar una, o que quería complicar una, me acuerdo, un examen, hacía esta pregunta. ¿Cuándo el concesionario actúa como agente? Y es un ejemplo que lo vemos siempre. Es palpable. Los ubico. Vas a una concesionaria de vehículos oficial, de las que conocemos como oficial, y queremos comprar un vehículo cero kilómetro. El concedente, como les contaba hoy, le otorgó al concesionario la posibilidad de compra y reventa en este caso de un vehículo. ¿Sí? Si el lo digo de esta manera, estamos en el marco de un contrato de concesión.
Ahora bien, existe otra posibilidad de adquirir ese vehículo. ¿De qué manera? ¿Cómo puede uno comprar el auto? No, a veces puede estar usado. No, mediante un plan. Ahí generalmente, cuando, ¿vieron cuando ahí hay otra, se mezclan varias figuras? Dentro del área o del rubro comercial podemos estar, por ejemplo, con un contrato de concesión, pero tener varios subtipos o subcontratos dentro. Generalmente cuando te dan un usado es porque hay una reventa, porque hay una consignación. Se mezclan ahí, no es un contrato de concesión propiamente dicho. ¿Qué otra manera tiene uno de adquirir un vehículo? El plan de ahorro, profesor. Exactamente. De mediante un plan de 8 en 4 cuotas. Exactamente. Un plan de ahorro. Generalmente, el plan, este famoso plan de ahorro, lo realizan las empresas matrices, ¿sí? Dándole u otorgándole al concesionario la posibilidad de que vendan estos planes, ¿sí? Es decir, que coloquen estos planes de ahorro. Cuando realiza esta operación el concesionario, en ese caso está actuando como agente, porque él no firma el contrato como de ninguna manera, simplemente acerca las partes otorgándole la posibilidad, en este caso al futuro adquirente, de poder comprar un bien mediante este sistema. En este caso actúa como agente, porque acerca las partes, pero por otro lado va a percibir una retribución, que es al momento que se celebre el contrato y se pague la primera cuota, va a cobrar de ahí su comisión. Ahí actúa como agente. Cuando yo voy y adquiero una línea telefónica o una línea, por ejemplo, de celulares, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Y voy a uno de estos agentes autorizados o agentes oficiales. ¿El agente qué hace? El agente me propone un negocio, me dice, me vende una determinada línea con determinadas características, tantos gigas, tantos minutos, tanto de wifi, etcétera, etcétera, y me dice, esto es la posibilidad que tiene usted, o esta es el negocio que le propongo a usted. Ahí actúa como agente. ¿Por qué? Porque el negocio final es entre la línea telefónica, no sé, Movistar, Claro, personal, y el usuario o el cliente. El agente en este caso lo único que hizo fue actuar de agente, ¿sí? Promoviendo el negocio, generando una clientela a favor del empresario. Vieron que les comentaba hoy que una de las primeras características que nos habla el código es que la gente no representa al empresario. Sin embargo, muchas veces por una cuestión de giro comercial y de celeridad en el proceso, está investido en ciertas características o cierto mandato para poder concertar ese negocio. En la gran mayoría de los casos lo representa con fines específicos. Por ejemplo, firmar el contrato, obviamente, ahora el mismo código lo dice, con respecto a recibir los reclamos, pero en un principio no cuentan con mandato. Si firmamos un contrato, no necesariamente tiene que tener mandato. Lo otro, y una de las principales innovaciones que tiene el artículo 1479 es cuando dice que el contrato debe instrumentarse por escrito. Es decir, dispone o ordena, comillas, que el contrato, para que tenga validez como tal, debería instrumentarse por escrito. ¿Qué pasa en aquellos casos? Ustedes vieron el contrato, así que me podrían decir. ¿Qué pasa en aquellos casos donde tenemos un contrato y no está redactado por escrito, por más que lo diga la ley? ¿Es válido, no es válido? ¿Se puede probar por otros medios? Acá es cuando me gusta ver las caras y ver si lo saben o no. Si la ley exige una formalidad, tiene que cumplir con esa formalidad, si no, no va a ser válido. En este caso es ad solemnitatem. Si la ley permitiera que fuera probarse por cualquier medio, entonces sería ad probatione. Les permitirá a las partes celebrarlo verbalmente o por escrito, aunque a los efectos de la prueba es mejor que sea por escrito. ¿Es válida? ¿Alguien que piense distinto? Yo creo que se puede probar. No impone una formalidad absoluta, ¿o no? Se puede probar por otros medios. Pero dice debe.
¿Alguien más? Este es un buen momento para discutirlo. Se puede probar por cualquier medio. Yo creo que si no es absoluta voluntad, puede probarse por otros medios, porque si no, porque no le da una alegría absoluta. Se puede seguir probando. Si alguien tiene el código a mano, por favor, lean el 1019 y el 1020. O se lo leo yo, va a ser más fácil, ¿no? Espera que lo tengo que buscar. Yo lo tengo acá. 1019 medios de prueba. Los contratos pueden ser probados por todos los medios aptos para llegar a una razonable convicción según las reglas de la sana crítica y con arreglo a lo que disponen las leyes procesales, excepto disposición legal que establezca un medio especial. Y después dice, los contratos que están de uso instrumental no pueden ser probados exclusivamente por testigos. El 1020 dice, prueba de los contratos formales. Los contratos en los cuales la formalidad es requerida a los fines probatorios pueden ser probados por otros medios, inclusive por testigos. Si hay imposibilidad de obtener la prueba de haber sido cumplido la formalidad, o si existe principio de prueba instrumental o comienzo de ejecución. Se considera principio de prueba instrumental... Perdón, está bien, hasta ahí está bien. Listo. Ahora, habiendo leído estos dos artículos, ¿qué opinan? Que se puede probar por cualquier medio. Exacto. Y hay que hacer una conjunción de los dos artículos. No, se puede probar por cualquier medio, pero teniendo cierta formalidad que cumplir, es decir, que era por escrito, no puede ser únicamente por testigos. Es decir, se puede probar por cualquier medio, pero no solamente por testigos. O sea, no únicamente por testigos. Y quiero hacer la aclaración. La compañera no leyó mal. Los contratos que sean de uso instrumental, dice el código, no pueden ser probados exclusivamente por testigos. Acá suponemos que el legislador quiso decir instrumental. No pueden ser probados exclusivamente por testigos. Pero sí, sin perjuicio de que el artículo 1079 dice de que deben instrumentarse por escrito, el contrato, ya sea con que tenga principio de ejecución o demás, puede ser probado por cualquier otro medio, conforme lo dispone el artículo, los artículos 1019 y 1020 del mismo código. Igual era, no sé, no me acuerdo quién lo dijo, era valedero el razonamiento, pero la misma ley, el mismo código te da la solución en el caso que no esté redactado por escrito. Les cuento, este año, que como bien le decía, este contrato es un contrato relativamente nuevo, del año 2015. Hay hoy en día montones de contratos de agencia que no están redactados por escrito porque son más antiguos al 2015, y sin perjuicio de eso se pueden, por ejemplo, probar con facturación, con entrega, con remito. O sea, hay montones. Esto se suele, como estamos hablando de dos personas comerciantes, pues generalmente se puede probar con documentación contable, con libros contables. Estuvieron en la clase del doctor Iesi de libros, ¿no? Sí. ¿Tuvieron? No es la parte más divertida de la materia. Pero bueno, les va a servir para el día de mañana con el tema de la prueba de los libros. Por ejemplo, uno, si es comerciante, no es comerciante, ¿qué pasa en los libros? ¿Recuerdan si eran dos comerciantes? En este caso va a servir de prueba contable, o los libros pueden servir como prueba documental también, que están registradas las operaciones, los cobros, las comisiones, etc. Todo esto les sirve de prueba. No necesariamente que esté redactado por escrito. Por ejemplo, la facturación de las comisiones pueden servir de prueba para decir cuánto o qué porcentaje se cobraban por las comisiones por determinada operación concluida. Por ejemplo, prueba que también le va a servir el día de mañana. Ahora bueno, me estoy adelantando un poquito en el tema, pero cuando los contratos se resuelven y hay que, o se rescinde en forma unilateral y no hay un preaviso, hay que indemnizar a la gente
por la resolución intempestiva del contrato. Hay que indemnizarlo por el plazo por el cual debería haber tenido preaviso, y en el caso de que hubiera unos daños y perjuicios ocasionados en razón de esta interrupción, también hay que tener en cuenta el valor de las comisiones que se dejaron de percibir en ese tiempo. Y ahí es donde entran los libros contables que empiezan a tener trascendencia. O sea, al margen de la clase aburrida, porque recuerdo que es bastante aburrido el tema, después para el ejercicio profesional tiene mucha relevancia. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bueno, les quiero hacer una la promoción de negocio, la promoción que dice el artículo 1479, no necesariamente significa la conclusión de la venta, ¿sí? Es decir, la firma del negocio, por esto es lo que dice que no tiene representación, ¿sí? No necesariamente significa la conclusión de la venta, simplemente acercar a las partes. La otra característica que se desprende es que es una relación estable y continuada, es unilateral, ¿sí? Solo a favor de las partes que intervienen en el negocio subyacente, no es bilateral, y es independiente. No hay ningún tipo de subordinación ni técnica ni económica de la gente con relación al empresario otro país. Vamos con el artículo. Perfecto, espera que me perdí, que lo cambié. El tema de la exclusividad que está previsto en el artículo 1480. ¿Dónde me fui? ¿Dónde me pasó? La gente tiene derecho a la exclusividad dentro del ramo de los negocios, en la zona geográfica o respecto del grupo de personas, dice, expresamente determinados en el contrato. Es decir, la exclusividad a cual hace alusión el artículo 1480 habla de el rubro o el ramo de los negocios, una zona geográfica determinada o un grupo de personas o cartera de clientes determinada. Acá viene el detalle, dice expresamente determinados en el contrato. ¿Qué pasa en aquellos casos donde el contrato no está firmado por escrito, no está redactado por escrito o no es un contrato que ya viene de larga data y hoy por hoy no fue formalizado por escrito? ¿Qué pasaría en este caso con la exclusividad? Nuevamente abro debate. ¿Ninguno me contesta? ¿Qué se les ocurre? Venimos con un contrato del año 2010, por ejemplo, un contrato de agencia del año 2010, ¿sí? En el cual hay venta de telefonía celular. Hoy por hoy, el artículo 1480 habla de exclusividad, tanto en el ramo como en la zona geográfica o de un grupo determinado de personas o cartera de clientes. Cliente determinado. ¿Qué pasa hoy por hoy con esa exclusividad prevista en el artículo 1480? ¿Qué pasaría si tuviera, viene un cliente y le dice, señores, Movistar, por ejemplo, me puso o le concedió un contrato de agencia a otro empresario dos cuadras más allá de donde yo estoy, actuando hace, te dije en 2010, hace 11 años? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿O qué no podemos hacer? La regla debería de ser la exclusividad, aunque no se pacte, ¿o no? Claro, pero celebraron la relación desde antes de la sanción del código, entonces se les aplicaría la ley anterior, la ley bajo la ley cual anterior. Se quedaron en contrato. Ahí está el detalle, no tenemos ley anterior. Antes del 2015, la figura, recuerda que les dije, no estaba reglamentada. ¿Sí? Razón por la cual... Hay que ayornar ese contrato a esta nueva comillas, reacción. Pero no había una ley, no había nada, un bosquejo en el código. ¿Saben lo que es un contrato? ¿Saben lo que es un contrato atípico? Sí, que no está en la norma. No estaba regulado por la ley. Exactamente, el contrato de agencia era un contrato atípico. Pero hoy, por ejemplo, el contrato atípico es el know-how.
El know-how es un contrato atípico, no tiene regulación. ¿Sí? Por lo tanto, nos guiamos de acuerdo. ¿Por qué nos guiamos? Ya estoy casi dando la respuesta. ¿Por qué nos guiamos? Por la costumbre. Exactamente, por la costumbre y por el principio de ejecución del contrato. Por lo tanto, si tenemos un contrato de agencia que no está redactado por escrito y hoy por hoy plantea la exclusividad, tenemos que estar de acuerdo a la costumbre y a la ejecución del negocio. Por ejemplo, vamos a este ejemplo de la telefonía celular que le di. Si durante 5 o 6 años la gente no tuvo exclusividad en la zona geográfica, porque en este caso el empresario concedió varios contratos de agencia, no puede posteriormente venir a solicitar o a exigir la exclusividad en la zona geográfica. O al revés, si él podía vender, por ejemplo, Movistar, Claro y Personal, después no puede venir Movistar a decirle no, te estoy exigiendo, a partir del dictado, estoy exigiendo exclusividad en el ramo del negocio, cuando durante todos esos años le permitió poder desempeñarse o tener otros clientes o otros proponentes como co-contratantes. Por lo tanto, lo que sí, este es un consejo profesional que les doy, si el día de mañana les toca confeccionar, obviamente, vamos a acogernos a lo que dice el código, háganlo por escrito y planteen claramente, porque este es uno de los problemas, uno de los principales inconvenientes que hay en el contrato de agencia, es la exclusividad. Suele pactarse, vamos a la realidad también, suele pactarse una exclusividad relativa o unilateral, como se nos conoce, que es una exclusividad únicamente en favor de una de las partes, en este caso de la parte con mayor capacidad, que es el proponente o empresario. Se suele reservar para sí la exclusividad, impidiéndole o restringiendo en realidad la exclusividad del agente. Pero, insisto, si el día de mañana profesionalmente les toca, ya sea redactar o interpretar un contrato, tengan muy en cuenta este artículo, el tema de la exclusividad, y que esté muy bien detallado. Supongamos si es un área geográfica, hasta cuáles son los alcances, si es una cartera de clientes, cuál va a ser, y en su caso, si va a tener o no exclusividad en el ramo para poder vender en favor de otro. Esto está vinculado con el artículo 1481. Dice que la gente puede contratar sus servicios con otros o con varios empresarios. Lo que no puede es realizar operaciones dentro del mismo ramo, sin que esté autorizado expresamente por alguno de las otras partes. Por lo tanto, la regla es que la gente puede contratar su servicio con varios empresarios, la excepción es que salga operaciones del mismo ramo o con que tengan competencia. ¿Sí? En este caso, únicamente con autorización expresa del empresario. ¿Entendió? ¿La cara? Pero en el caso que no lo dejen estipulado en el contrato, ¿no queda supletoriamente lo que dice el contrato, el Código Civil? Si no ponen el radio, que es exclusividad territorial, al estar en el código, obviamente ahí. La regla es lo que te marca el código. Las excepciones son las que tienen que estipular las partes. Por lo tanto, hoy vamos a la realidad, insisto, vamos de nuevo a la realidad. Hoy el contrato de agencia, bueno, la gran mayoría de los casos está redactado por escrito y las cláusulas son bien concisas, es decir, te van a dar o se otorgan ciertas exclusividades, pero en la gran mayoría están pactadas en forma, como les decía, relativa o unilateral, en favor del proponente, es decir, el agente va a poder desempeñar sus tareas dentro de una zona geográfica determinada, con un determinado cartera o ramo de clientes y dentro de un mismo ramo, ¿sí? no teniendo la posibilidad de realizar operaciones para otros proponentes dentro del mismo ramo. Esas generalmente son las cláusulas o lo que se conviene en un contrato de agencia. Es lo que van a encontrar en la gran mayoría. ¿Sigo? Seguimos. Después vienen las obligaciones de la gente y demás.
eso legal no en la casa, vamos a saltar al artículo 1485, que es la representación de la gente. Dice, el agente no representa al empresario a los fines de la conclusión y ejecución de los contratos de la mutua, excepto para recibir las reclamaciones de terceros previsto en el artículo 1483, que es una de las obligaciones que tiene el agente, que es precisamente la de recepcionar las reclamaciones de terceros y pasárselos al agente. El agente debe tener poder especial, dice, para poder cobrar los créditos resultantes de su gestión, pero en ningún caso puede conceder quitas, esperas ni consentir acuerdos de sentimiento o avenimientos concursales sin facultades expresas, de carácter especial, en la que se coste en forma específica al monto de la quita o el plazo de la espera. Se prohíbe a la gente desistir de la cobranza de un crédito al empresario en forma total o parcial. Vieron que les comentaba hoy que por una cuestión para una cuestión del giro comercial se suele pactar que la gente cuente con cierto poder a fin de poder concluir el negocio. Sin perjuicio de eso, por más que esté expresamente que tenga las facultades de poder realizar ciertas operaciones como concluir el negocio, además no puede conceder quitas, esperas ni desistimiento, ¿sí?, ni consentir acuerdo. Salvo ahí sí que tenga una cláusula especial en el contrato, en el mandato, ¿sí?, en el cual específicamente diga cuál es el margen donde puede realizar. Sin perjuicio de ello, por más que esté expresamente facultado para poder realizar todo este tipo de operaciones que deben contar con un mandato especial, está prohibido a la gente desistir de cobranza de los créditos del empresario, ya sea en forma total o parcial. No pueden desistirlo, por más que le indique el mandato, porque esta es una obligación legal prevista por en este caso, por el artículo 1485. El artículo 1486 habla de la remuneración. Dice, si no hay un pacto expreso, la remuneración de la gente es una comisión variable según el volumen o el valor de los actos o contratos promovidos, y en su caso concluidos por el agente, conforme los usos y prácticas del lugar de actuación del agente. Esto es, en línea general, es una regla. Se suele pactar en el contrato, pero es una regla. Es una comisión variable. La comisión de la remuneración de la gente suele ser, o se suele pactar, en una condición variable de la operación concluida y con principio de ejecución, es decir, con los primeros pagos. ¿Qué plazo tiene el contrato de agencia? Salvo que tenga un plazo puntual estipulado en el contrato, se entiende que el contrato de agencia se celebra por tiempo indeterminado, ¿sí? En aquellos casos donde el contrato continúa una vez vencido el plazo originario, el contrato se transforma en un contrato de plazo indeterminado. Es decir, tenemos un plazo de 2 años, concluye y continúa, automáticamente se transforma en un contrato de plazo indeterminado. En estos casos, cuando hay un contrato por tiempo indeterminado, cualquiera de las partes puede ponerle fin al contrato. Pero tiene que otorgar un preaviso, ¿sí? El preaviso, conforme lo dice el artículo 1492, tiene que ser por un mes por cada año de vigencia del contrato, ¿sí? Y el final de ese preaviso tiene que coincidir con el final del mes calendario del que opera, ¿sí? Se aplican, le decía, tanto para los contratos de plazo indeterminado, para también aquellos contratos de duración, que tengan una duración limitada, dice el artículo, ¿sí? Y que estén después transformados en un contrato de duración indeterminado. Las partes, sin perjuicio de eso, también pueden prever que los plazos sean superiores a este mes, o a este mes de preaviso por cada año de duración. Pueden prever plazos incluso mayores a los estipulados. En aquellos casos donde se omita el preaviso, la otra parte tiene derecho a la indemnización por las ganancias dejadas de percibir en el periodo que tendría que haberse otorgado ese preaviso.
Otro de los derechos que tiene derecho a reclamar el agente es la compensación por clientela, ¿sí?, generada al empresario, pero únicamente en aquellos casos donde le ha generado un incremento significativo en el giro de las operaciones. ¿Sí? En un principio, perdón. ¿Qué artículo, profesor? Que me tengo que acordar, es el 1493 que tiene que ser. A ver. 1493. Y el que es la omisión de preaviso y la compensación por clientela es el artículo 1497. Se los leo. El extinguido del contrato, sea por tiempo determinado o indeterminado, el agente que mediare su labor ha incrementado, significativamente el giro de las operaciones del empresario, tiene derecho a una compensación si su actividad anterior puede continuar produciéndole ventajas sustanciales a él. En caso de muerte del agente, ese derecho corresponde a sus herederos. A falta de acuerdo, la compensación debe ser fijada judicialmente y no puede exceder el importe equivalente a un año de remuneraciones neto de gasto, promediándose el valor de las percibidas por el agente durante los últimos 5 años o durante todo el periodo de duración del contrato, si este es inferior. Esta compensación no impide a la gente, en su caso, reclamar por los daños derivados de la ruptura por culpa del empresario. Bueno, vamos a voy a desarmar este artículo 1497. El famoso valor llave o valor de la clientela pertenece, en este caso, al empresario, ¿sí?, no a la gente. Ahora bien, ¿cuál es la excepción? Esta compensación por clientela que prevé el artículo 1497, que dice, cuando la actuación de la gente ha provocado sustancialmente o ha incrementado significativamente el giro de las operaciones del empresario, tiene derecho a una compensación, ¿sí?, siempre y cuando si esta actividad anterior puede continuar produciéndole ventajas sustanciales al empresario. ¿Se entiende? O sea, en un principio no se transfiere. Vencido el contrato, no se paga el valor clave o el valor clientela. Pero si se incrementó y este incremento de las operaciones van a continuar una vez concluido, recién ahí tiene derecho a una compensación. ¿Cuál es la compensación? La que da el cálculo que el mismo artículo 1490 dice que es la del importe equivalente a un año de remuneraciones neto de gastos, promediándose el valor de las percibidas por la gente en los últimos 5 años, o en el caso de aquellos contratos que sean menores a 5 años, durante todo el periodo de duración. En caso de muerte de la gente, este derecho es transmisible a sus herederos y pueden reclamar la compensación por cliente. ¿Cuándo no pueden reclamar por clientela? Cuando la resolución del contrato fue hecha por el mismo agente o en caso de incumplimiento de alguna de las pautas contractuales previstas entre las partes. A ver, veo que tengo preguntas. A ver. 1479. Uy, perdón. Me sigue la pantalla. ¿Se entiende hasta ahora? ¿Muy bien? Sí, vamos. Ah, más que nada, no era tanto preguntas, sino más bien comentarios. Bueno, vamos a el artículo 1499. ¿Sí? Chicos, yo le estoy salteando porque estamos viendo algunos artículos en particular, ustedes obviamente tienen que ver todo, o al menos estoy explicando, ¿no? Después lean todo, las obligaciones de las partes. Una de las preguntas, se los tiro para que lo lean, ¿cuándo se devenga la comisión? La respuesta está en el artículo 1481. ¿Cuándo el devengamiento de la comisión? Eso, leanlo. Uno de los artículos, esperen, me adelanté, voy a bajar un poquito al artículo 1494. ¿Sí?
porque el artículo 1494 también se aplica para los contratos de concesión. Habla de la resolución del contrato de agencia. ¿Cuándo se resuelve? Se resuelve por muerte o incapacidad del agente, por disolución de la persona jurídica que haya celebrado el contrato, por la quiebra firme de cualquiera de las partes, se resuelve por el vencimiento del plazo, se resuelve también por el incumplimiento, da una pauta justa el artículo 24, dice que es, el incumplimiento tiene que ser grave y reiterado de las obligaciones de alguna de las partes. Que el artículo dice, de forma de poner razonablemente en duda la posibilidad o la intención del incumplidor de atender con exactitud las obligaciones sucesivas. Esto es muy subjetivo, ¿no? Pero en realidad también sujeto a prueba. ¿Sí? La que, forma de poner razonablemente en duda, dice, la posibilidad o la intención del incumplidor de atender con exactitud las obligaciones sucesivas. En el programa nuevo también está incluido un fallo que viene de hace muchos años, que es rector para cuestiones de resoluciones de contratos, que es el fallo Saavedra con FIA. ¿Lo han escuchado alguna vez? Esto también en contratos, por ahí suele dar. A ver las caritas, Saavedra con FIA, ¿le suena el contrato? No. Saavedra con FIA en realidad es un contrato de... Es un caso que llegó a la corte, que era Automotores Saavedra con FIA, en el cual había un contrato de concesión de por medio entre Fiat de la Argentina en ese momento con Automotores Saavedra, una concesionaria de automóviles en Buenos Aires, que llegó a la corte, pasó por todas las instancias, primera, cámara y después corte, porque en su momento Fiat había resuelto intempestivamente, había decidido rescindir el contrato con Saavedra por incumplimientos reiterados. Va a primera instancia, en primera instancia fallan en favor de la resolución del contrato, dándole la razón a Fiat. Es apelado, va a la Cámara revierte este fallo, diciendo que tenían que compensar, en realidad, indemnizar, más que compensar, indemnizar y compensar la clientela por esta resolución intempestiva. Y termina resolviendo la corte. El fallo es importante porque dejó ciertas pautas que después fueron tomadas para la inclusión de algunos artículos del Código Civil y Comercial, tanto en contratos de agencia, concesión, franquicia y demás, y cierta doctrina que es aplicable hoy en día. Primero y principal, dice el fallo de corte, que los contratos, por más que sean a plazo indeterminado, de plazo indeterminado, no necesariamente tienen que ser a perpetuidad. Los contratos o las convenciones comerciales no son a perpetuidad. Todas tienen un plazo. ¿Sí? O sea, todas pueden llegar a tener un plazo, se pueden resolver, por más que no tenga un plazo efectivamente pactado. Esto es lo que receta hoy en día y dice que cualquiera de las partes puede resolver el contrato. Lo acepta para el contrato de agencia, de este en particular que estamos hablando, y también para el de concesión. Sin perjuicio de eso, lo que la Corte aconsejaba era que tuvieran un plazo mínimo de duración los contratos. Particularmente, la Corte había dicho de 5 años. No era antoja del sol, el plazo era la legislación corte. Hoy por hoy lo recetaron, la gran mayoría de los contratos tienen un plazo de duración entre 3 y 4 años, ¿sí? como plazo mínimo. El plazo de 5 años, como decía, no era antoja del sol, sino que en este plazo lo que era, se estimaba de que aquella persona o aquel sujeto que había realizado una inversión tenía la posibilidad de recuperar dicha inversión y obtener razonablemente una ganancia. Eso aproximadamente en los márgenes en los cuales se manejaban esos contratos oscilaba en el lapso de 5 años.
Por eso aconsejaba un plazo no menor a 5 años. Y lo otro que, el otro precepto que nos dejó ese fallo era el tema del preaviso. El fallo, como le digo, es bastante largo, particularmente porque analiza las distintas etapas y las distintas situaciones prácticas que se dieron, pero estas tres cuestiones puntuales hoy por hoy son aplicables hoy en día. El tema de la duración, el tema de la resolución y particularmente el tema del preaviso. Preaviso que va a estar directamente relacionado con el tiempo de duración del contrato. Por eso, en el contrato de agencia dice que el preaviso va a tener que ser dado por cada mes o un mes por cada año de duración del contrato. No da un plazo mínimo o un plazo máximo, como por ejemplo da con el contrato de franquicia. Plazo que, insisto, las partes pueden incluso ampliarlo de común acuerdo en el contrato. ¿Por qué me fui con todo esto? Porque, bueno, el artículo decía, es una cuestión de también interpretación, ¿no? El inciso E del artículo 1494 habla del único incumplimiento grave o reiterado que razonablemente ponga en duda la posibilidad de intervención del incumplidor de atender con exactitud las obligaciones sucesivas. Esto también deviene de los preceptos que daba el fallo Saavedra Confía, porque los incumplimientos reiterados en los cuales había ocasionado, en este caso, había incurrido en realidad el concesionario, daba a entender o a prever de que no iba a poder atender con las sucesiones, obligaciones en las cuales continuaba el contrato. Por ejemplo, atender la ejecución de garantía, servicio de postventa o service. Si se entiende que los incumplimientos, por ejemplo, de no contar con personal, no contar con la estructura, no poder atender una determinada masa de clientes, eso pone o da en realidad cierta certeza o cierto razonablemente da a entender de que la gente posteriormente no va a poder continuar con el contrato, o al revés, pongámoslo del lado del empresario. Si el empresario no puede atender la cantidad o la magnitud de propuestas o de negocios que le genera la gente, da a entender de que posteriormente o de acá a un futuro tampoco la va a poder entender, lo cual va a dar lugar a que la gente, en pos de garantizar su independencia y su autonomía en cuanto a poder generar una rentabilidad con la apuesta de su negocio, pueda resolver el contrato, ¿para qué? Para después poder ir y firmar otro contrato de agencia con otro proponente, por ejemplo. Dentro de los casos excluidos, como les contaba hoy, los agentes de bolsa, porque hay una excusa, agentes de bolsa o mercado de valores están excluidos. Esto lo prevé el artículo 1501. Los agentes de seguro también están incluidos. Los agentes marítimos o aeronáuticos también están incluidos. Y todos aquellos que están regulados por leyes especiales también. Como por ejemplo los agentes de viajes que hablamos hoy y los de agencias de lotería. Todos esos son casos excluidos del contrato de agencia. ¿Cómo estamos ahora? ¿Estamos bien? ¿Se entiende? ¿Alguna consulta? ¿Algo que quieren hacer? Antes de que pasemos de tema. ¿Se entiende? Le estoy dando más que nada por ahí ciertas cuestiones puntuales. El artículo, en este caso, el articulado es bastante claro, ¿sí? Léanlo con detenimiento. Si tienen alguna duda o algo, primero vayan a la doctrina. O en su caso algo muy puntual que no lo puedan dilucidar, me mandan alguna consulta. ¿Sí? Pero lean del artículo 1479 al 1501 sin dejar de lado ninguno. Vamos al contrato de concesión. ¿Sí? El contrato de concesión está en el artículo 1502, a continuación del contrato de agencia. Dice que hay contrato de concesión, cuando el concesionario que actúa en nombre y por cuenta propia frente a tercero, se obliga mediante una retribución a disponer de su organización empresaria
para comercializar mercaderías provistas por el consente, prestar los servicios y proveer los repuestos y accesorios según haya sido convenido. Hoy les adelanté un poquito el tema de cómo es el contrato de concesión. Es muy similar, comparte en realidad cierta característica del contrato de franquicia, pero cuando tengan alguna duda piensen en dos cuestiones. Primero, generalmente el monto o el precio del bien que se está comercializando suele ser de mayor valor en la concesión, no es una regla fija, pero suele ser mayor, pero la característica que las divide o que las diferencia es el tema de la prestación de servicios accesorios, prestar servicios y proveer repuestos accesorios según sea la convenida. Esto se suele venir de la mano, como les decía hoy, de la ejecución de garantías o la prestación de servicios de postventa. Esto es una de las características que suele tener los contratos de concesión. ¿Sí? Imagínense, vamos con el ejemplo típico de una concesionaria de vehículos. Cuando uno va, compra un vehículo en una concesionaria, la operación la realiza el concedente, le entrega el vehículo por un contrato de concesión que lo vincula con el concedente, pero quien va a poner toda la estructura de la organización después de que ese contrato, de que esa venta se realiza es el concesionario. Y es el concesionario quien va a ejecutar los servicios de garantía, venta de repuestos, servicios de postventa. Todo esto está estipulado en el contrato. ¿Recuerdan cuando hablamos de contrato de franquicia y les contaba de un manual operativo o reglamento? Bueno, el contrato de concesión suele tener también un reglamento o manual operativo que rige la vida de las partes, que generalmente va a contener disposiciones como entrega, precios, entrega, plazo de entrega, los precios, márgenes de venta, esto, publicidad, ejecuciones de garantía, insumos, todo eso va a estar previsto en el manual operativo o reglamento. ¿Sí? Va a ser un poco más complejo en algunas cuestiones que el manual del contrato de franquicia, pero es el que va a regir o que va a llevar adelante la vida del contrato. El artículo 1503 prevé la exclusividad del contrato de franquicia, de concesión. Dice que excepto pacto en contrario, la concesión es exclusiva para ambas partes en el territorio o zona de influencia determinado, el concedente no puede autorizar otra concesión en el mismo territorio o zona, y el concesionario no puede, por sí o por interpósita persona, ejercer actos propios de la concesión fuera de esos límites o actuar en entidades competitivas. La concesión comprende todas las mercaderías fabricadas o provistas por el concedente, incluso los nuevos modelos. Esta es una exclusividad muy similar, o se está prevista de una forma muy similar a la que recién estábamos hablando del contrato de agencia. Hay una exclusividad que, salvo pacto en contrario, ¿sí?, puede, entonces, sí, por lo tanto, puede ser dejada de lado, para una exclusividad, ya sea en favor del concedente o del concesionario, en cuanto a la zona geográfica en la cual va a actuar, o en el dentro del rubro o ramo en el cual se van a comercializar los productos que sean objeto del contrato de franquicia. Vamos de nuevo al tema de la realidad comercial. Esta facultad o posibilidad siempre está prevista, o en la gran mayoría de los casos está prevista en favor del concedente, ¿sí?, de dándole al concesionario la posibilidad de actuar dentro de otras zonas geográficas o dentro del mismo, con otros concedentes dentro del mismo ramo. Bueno, el artículo 1504 y 1505 hablan de las obligaciones, léanlo, las obligaciones de las partes. Y vamos al artículo 1506. El plazo del contrato de concesión no puede ser inferior a 4 años. Pactado un plazo menor, o si el tiempo es indeterminado, se entiende convenido por 4 años. Por lo tanto, el plazo mínimo de un contrato de concesión es de 4 años. ¿Sí? Esto
como hoy le he dado hoy con el ejemplo del fallo, viene de esas recomendaciones dadas primero por la Corte y después tomadas por la autoridad. Dice, excepcionalmente, si el concedente provee al concesionario el uso de las instalaciones principales suficiente para su desempeño, puede preverse un plazo menor, nunca inferior a 2 años. ¿Sí? O sea, tenemos 4 años, es el plazo mínimo, pero que puede ser menor en el caso que cuando el concedente le provea al concesionario las instalaciones necesarias para el uso para el uso comercial, para el desempeño en realidad comercial. En este caso puede ser un plazo menor, pero nunca inferior a 2 años. Acá hay una... ¿Recuerdan tanto en el contrato de franquicia como en el contrato recién que hablamos de agencia? Cuando el contrato continúe, es decir, cuando la relación continúe después de vencido el contrato, y no se haya especificado un nuevo plazo, ¿sí? Lo va a transformar en un contrato de plazo indeterminado. Vamos a la parte práctica. En un contrato de agencia, en un contrato de franquicia, ante la segunda renovación, lo transforma en un contrato de plazo indeterminado. En un contrato de agencia, vencido el plazo y continuado, lo transforma en un contrato de plazo indeterminado. En un contrato de concesión, vencido el plazo se puede renovar. Se puede renovar por un plazo determinado. Vencido ese plazo se puede volver a renovar por un plazo determinado. Esto es lo que lo diferencia de los otros institutos comerciales. Ahora bien, si está vencido, continúa y no se establece un plazo, ahí recién ahí lo transforma en un contrato de plazo indeterminado. ¿Vieron cómo cada figura tiene su diferencia con la otra? El artículo 1507 habla de la retribución. El concesionario tiene derecho a una retribución, en este caso prevé cuáles son las formas, que puede consistir en una comisión o en un margen sobre el precio de las unidades vendidas por él a tercero o adquiridas al concedente. O también en cantidades fijas u otras formas convenidas con el concedente. Prevé varias opciones de retribución. La primera es una comisión, ¿sí?, por la venta de un producto. La otra es el margen sobre el precio social. Me lo vendieron a 5, yo lo vendo a 7, ese margen de 2 es mi retribución. Y también, en caso de que se vendan en cantidades fijas, ¿sí?, se puede convenir que, se puede convenir una cantidad fija, ¿sí?, con el concedente. Esto está previsto en el último párrafo en la última parte del primer párrafo. ¿Qué dice sobre respecto a los gastos? Los gastos de explotación están a cargo del concesionario, excepto los necesarios para atender los servicios de preentrega o de garantía gratuita a la clientela. En su caso, deben ser pagados por el concedente conforme lo contrato. Por lo tanto, todos aquellos gastos que dan con el vínculo, con el giro comercial normal y habitual del concesionario, son soportados por el concesionario. Ahora bien, ¿cuáles no que están previstos por la ley? Aquellos que son para atender los servicios de preentrega, ¿sí?, o de garantía. En este caso los tiene que soportar el concedente. El artículo 1508 habla de la rescisión del contrato por tiempo indeterminado. En un principio se aplican los artículos 1492 y 1493, por eso me detuve hoy en analizar esos dos artículos. Pero el inciso B del artículo 1508 prevé una solución especial para el contrato de concesión. Dice, el concedente debe readquirir los productos y repuestos nuevos que el concesionario haya adquirido conforme con las obligaciones pactadas en el contrato y que tenga en existencia al fin del periodo de preaviso a los precios ordinarios de venta a los concesionarios al tiempo de pago. Por lo tanto, la solución especial que tiene el código con respecto a la resolución del contrato es que cuando, una vez que se resuelva, el concedente debe readquirir los productos y repuestos que tenga el concesionario en su stock al momento de la finalización. ¿A qué precio?
al precio ordinario de venta al tiempo del pago. ¿Se entiende? Esta es una solución que vino a brindar el código, que antes no existía, porque el contrato de concesión también era un contrato atípico, ¿sí? O sea que se regía nada más por lo que pactaban las partes. Pero esta es una regla que no puede ser dejada de lado, el artículo 1508. A ver si me estoy olvidando de algo. Hay una prohibición del artículo 1510 que no se puede designar subconcesionario, agente o intermediario, salvo pacto en contrario. Se aplican las normas del contrato de concesión tanto a la venta o comercialización de software o de procedimientos similares, como a los contratos de distribución en cuanto sean pertinentes. Esto también se aplica a las normas del contrato de concesión. Creo que más o menos vimos todo. O traté todos los temas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que les haya quedado? Este es el momento. ¿No? Bueno, chicos, mi consejo es, lean el código, cualquier código comentado que tengan a mano, les va a servir mucho, porque por ahí le puede ir sacando alguna duda. Si así todo, no entendieron algún tema, o les quedó alguna consulta, me escriben. ¿Sí? Si no, los vemos en la segunda parte, porque el parcial va a ser por la plataforma. Así que... Bueno, gracias, entendió todo. Gracias, profesor. Son 32, espero ver 32 en la segunda parte. Así que... Muchas gracias, profesor. Gracias. Nos vemos en la segunda parte. Gracias. Gracias. Éxito. Adiós. Y estudios. Obvio. Gracias por la buena onda. Un abrazo. Saludos a todos. Profe, yo tengo una consulta, pero con respecto al método de estudio. Sí. Yo estoy leyendo lo primero del campus y los contratos del código comentado. ¿Así está bien? Perfecto. Ah, bien. Es más, te diría, por ahí que hagas al revés, o sea, que leas todo el articulado y después te vayas, con el articulado leído, te vayas al campus a leer lo que hay de doctrina. ¿Sí? Que hay algunos artículos, algún comentario muy bueno a ciertos artículos. En realidad que los tengas ahí a mano. Vayas leyendo. Claro. No sé con quién estoy hablando. Florencia, código en mano, vas leyendo, teniéndolo ahí a mano, los apuntes que están subidos. Porque por ahí te queda alguna duda. Por ejemplo, como decíamos hoy, el artículo 1479 habla de que el contrato debe ser redactado por escrito. Y vos te quedaste con eso. ¿Sí? Claro. ¿Sí? En cambio, lees eso y después vas y lees que... No, mirá, en realidad, además de estar la doctrina y la jurisprudencia hoy, considera que se aplican los artículos 1419 y 1420, que pueden ser probados por escrito. Además de por escrito, pueden ser probados por testigo o por cualquier otro medio probatorio. Entonces, uniste las dos ideas, lo que dice el artículo y lo que potencialmente se puede hacer y lo que piensa la doctrina. Bien, bien. Entonces vas teniendo los dos elementos en la mano. Hay muchas cosas de acá que yo por ahí le estoy dando. Uno cuando se van a sentar, chicos, el día de mañana o a analizar un contrato o a redactarlo, por ahí o se van a pegar un poquito más o lo van a dejar de lado. No necesariamente van a hacer lo que dice el código. Ciertas normas, o en realidad, insisto, un contrato, ya sea de agencia o de concesión, tiene múltiples normas que van tardado de acuerdo a la casuística del tema. Forma de distribución, plazos de entrega, cómo se devenga la comisión, en qué momento, en qué las formas de pago. Esto léanlo, sea de paso, bueno, ya se fue bastante gente, pero léanlo. ¿Cómo se devenga la comisión? ¿En qué momento? Y además que hoy no lo hablé en forma prolongada, pero sépanlo, cuál es el momento, los 20 días, dentro de los 20 días que hay que hacer el pago. Bueno, todo esto se prevé en el contrato. ¿Sí? Si bien está dado, el código da ciertas pautas,
en un contrato es mucho más específico, mucho más específico. Es una lástima que le digo, hoy con este, yo antes generalmente daba en clase la posibilidad, o hablábamos, o charlábamos sobre un contrato. Hoy por hoy están cargados en el campus, uno lo va, lo lee, pero por ahí está bueno ir viendo cláusula por cláusula, o negocio por negocio. No todos los negocios son iguales, no todos los plazos, entregas, formas de pago son iguales. Entonces hay que estar a cada caso en particular. Bien, gracias, profe. Otra consulta, ¿el parcial va a tener la modalidad de multiple choice o va a ser resolución de caso? ¿O va a ser, perdón? Resolución de casos. Todavía, la verdad, todavía no lo armamos, así que si me guío por lo anterior, puede ser un 90 de multiple choice y un 10% por ahí de alguna resolución de un caso particular. Bien, gracias. Más, nosotros, esta comisión la toma así porque somos muchos. Las otras comisiones la van a tomar vía Zoom, va a ser oral. Pero bueno, nosotros no de otro porque no estaríamos 3 días tomando. Lo que sí, seguramente el recuperatorio y el segundo parcial sí, probablemente sean por Zoom. Bueno, gracias, doctor. Buenas tardes. Bueno, chicos, éxitos. Nos vemos en próximas clases. Gracias, profe, igualmente. No, Mario, gracias por todo. Suerte mañana, profe. Y a ustedes hoy. Ya que no me dice nada usted a mí, yo soy una buena. Como buen padre, le deseo suerte. No sos padre ni madre de nadie hace mucho, pero bueno, quédate con eso. Está Adri, es terrible. Vos también, Juan, me podés desear suerte, ¿eh? No hay problema. No sé por qué, poneme al tanto. Tampoco es para que nos ignoren tanto. Está bien que tengan miedo de jugar con nosotros, pero tampoco como para que no sepan la ¿cómo se dice? El fixture. Oh, tenés razón. Yo ya se me había olvidado. Hoy juegan los grandes y mañana juega el único que queda del equipo de la B. Bueno, disiento completamente, ya conoces mi idea. Pero bueno, igual de que. Bueno, chicos, nos vamos. Adiós. No, profe, gracias, chocho.